Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, pues como veis por el título, yo os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y llevaba bastante tiempo esperando para hacerlo, y es un haul de Shein. Estaba esperando a que me llegara el segundo paquete para enseñaros todo junto y para que el vídeo pues fuera un poquito más largo y un poco más completo. El primer paquete me tardó unos 5 días en llegar y con el segundo paquete tuve un poquito más de problemas porque estaba en correos, pero como han sido lo de las elecciones y todo esto, pues no salía de correos, me pusieron durante 2 días que habían venido a casa y no estaba y era mentira, bueno, ya sabéis. Daros un pequeño consejo, bueno, yo os voy a dejar la página por aquí abajo, que por cierto no me pagan, ¿vale? Para que lo sepáis. Oye, es que dentro de cada prenda viene una guía de tallas y ahí os tenéis que medir para ver qué talla os viene mejor, ¿vale? Porque si es que las tallas de allí no son iguales que las tallas de aquí, entonces lo mismo aquí tienes una M, pero de talla de Shein tienes que pedir una L. Entonces yo os recomiendo que os midáis, que apuntéis vuestras medidas y que a partir de ahí, pues cada prenda que os guste, miréis la guía de tallas y la que mejor corresponde. Otro consejo es que debajo de las prendas vienen opiniones de las personas que las han comprado, opiniones y fotos. Entonces sobre todo eso os lo recomiendo para que veáis si la gente ha puesto que la talla viene más grande o más pequeña, si dicen que la tela es buena o mala. Así que nada más, no me enrollo más, ¿vale? Voy a intentar dejaros el link a todas las prendas por si os gusta alguna, que espero que estén, pero bueno. Y vamos a pasar con el vídeo. Ya que he hecho 2 pedidos, os voy a enseñar las cosas de los 2 pedidos. Vale, vamos con el primero. Y lo primero que pedí fue un bikini, ya que, bueno, pues tenía ganas de un bikini de estos de los que se llevan ahora. Entonces, la parte de arriba es así, es un bikini muy muy colorido, con un montón de florecitas. Esto es la parte de adelante. Con un montón de florecitas, tucanes, pues así como el que se va al Caribe, que no me voy a ir al Caribe, pero bueno, oye. Y lleva por dentro unos coquitos que se los podéis sacar, ¿vale? Llevan el agujerito. Y la parte de abajo, la parte de arriba sí que me queda guay, ¿vale? Yo me pedí una talla, ni puta idea. Yo me pedí una talla M, ¿vale? La parte de arriba me va guay y se supone que este bikini era un bikini de la parte de abajo, la braguita, era de talle alto. Bueno, pues me viene esto, que yo me lo pruebo y primero, no es de talle alto, es una braga de toda la vida del señor. Y segundo, yo me lo intento meter y me hace más morcillas en las caderas. Un bañador así de talla alto, súper sexy, súper guay. Y a mí, hija, parezco, no sé, Manolete. Y os recomiendo que os pidáis una talla más. La calidad del bikini es buena, es como cualquier otro bikini que te puedes comprar en cualquier sitio. Lo siguiente que pedí es esto de aquí, que es como una especie de jersey de estos que se llevan ahora, de manga larga, y que son como de lanita. En los puñitos lleva como un poco de volante, al igual que abajo. Es un jersey que es crop top, igual para que lo tengáis en cuenta, que queda cortito, no es largo, entonces sí que se os va a ver la tripilla. Y aquí también lleva como volantitos. Yo me le pedí en la talla M y me queda guay de talla. Y la calidad, pues bueno, la calidad es un poquito peor. Es una tela muy finita que transparenta un poco, te tienes que poner un sujetador pues que no sea muy, muy oscuro, ¿sabes? No un negro, y que sea un color similar. Y sí, es una tela finita que, bueno, para entretiempo ahora pues viene bien, porque tampoco te vas a poner un jersey que lo mismo te asas, te entra aquí la varicela, pero bueno, hace poco fresquete. Lo que sí, que viene un poco despeluchado, entonces pues yo diría que la calidad de este... Otra cosita que pedí fue esto de aquí, que lo mismo lo veis así y decís, ¿qué es eso? Pues mira, es un top, uno de estos que van así, ¿sabes? Y lo había en varios colores, pero yo le pedí en Burdeos porque Burdeos es mi color. Yo pedí la talla L, ¿por qué? Pues porque tengo unas perolas de Beyoncé, efectivamente, la talla L, ¿vale? Así que pedid una talla más de la que tenéis. Lleva aquí como para agarrar, para colgarlo, que esto es como un harapo ahora mismo, pero se estira mucho. Yo creo que os vale hasta para... os vale para S, M, L y XL seguramente, porque, ¿ves? Estira muchísimo. Y nada, es muy bonito, la tela es buena, te puedes encontrar uno exactamente igual en Bershka. Y bueno, pues para llevarlo con unos pantaloncitos altos así tipo mom jean, me moló.
Y lo siguiente que me pedí fue este body de aquí, que lo tenéis en varios estampados, ¿vale? Es un body de estampado de serpiente que lleva en la parte del pecho como una especie de encaje. Es de tirantes, como veis. Por detrás es así. Los tirantes son regulables, así que punto a su favor. Y el body por debajo se abre, otro punto a su favor, que lleva unos corchetes por aquí. ¿Por qué? Pues porque estás en la discoteca y pimba, 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 de pronto te entran ganas de mear y no te puedes quitar el body. ¿Qué haces? Mientras haces el águila, te separas el body y mientras te sujetas el pantalón con el bolso en la mano y la bolsita aquí colgada, no. La calidad del body es buena, es un body finito, ¿vale? No es una tela fuerte y gorda, pero bueno, lo mismo que os digo siempre. Esto lo podéis encontrar en Bershka perfectamente. Y me parece muy muy bonito. Esto puede quedar muy guay con una falda negra o incluso unos vaqueros y una chaqueta de cuero. Y yo me lo pedí en la talla L. Es este mono de aquí, que lo mismo no lo estáis viendo entero, pero bueno, ya lo estaréis viendo en un clip. Es un mono pues de cuadros, que en la cinturita, como uno, sí, uno de los botones sí que se desabrocha, ¿vale? Es un mono de pantalón, que parece faldita pero es pantalón, y debajo lleva una cremallera para abrocharlo, ¿vale? Pues eso, es como una especie de blazer, pero en mono, así gris, muy muy bonito, queda súper elegante. Es corto, pero como es pantalón no se te ve el misterio. Entonces, yo lo que hice fue pedirme una talla M y me está perfecto. Vale, y ahora vamos a ir con el segundo pedido, ¿vale? Que este es el que me llegó ayer, que me tardó un poquito más en llegar, pero bueno. Me pedí un par de cosas para que me valiesen para el trabajo y para el día a día. Y lo primero que me pedí fue esta camiseta de aquí, que en verdad es como un crop top. Es negro, es como de canalé. Lo que lleva son unas perlitas blancas, ¿vale? Que no están pegadas, sino que llevan por dentro, no sé, como un metalcito aquí. Esto, vamos, esto no se cae. Tú lo lavas y esto no se cae. Calidad muy buena. Como un pull&bear, ¿vale? Sí que es verdad que es cortito, pero no tan tan cortito como el jersey que os he enseñado antes. O sea, te tapa el ombligo. Sí, te tapa el ombligo. Esta me la pedí en la talla L. Otra cosita que me pedí para el trabajo, y es que, bueno, yo al trabajo voy en vaqueros, y negros obviamente y tal, pero con lo que más cómoda voy, obviamente, es con el chándal. Entonces tenía un chándal de Bershka, negro, que está guay, pero ya como es el único chándal que tengo, pues me pedí otro, ¿vale? Estuve mirando bastante y al final cogí este de aquí, me cogí una talla M y me está perfecta. Es un chándal negro con la parte de abajo como pues con puño así, ¿sabes? Para que quede ajustadito debajo, que eso me mola. Lleva los cordones blancos y en una de las piernas lleva esto de aquí, que no sé por qué, pero me recuerda a los chándal de los colegios estos que llevan uniforme. No sé, pero me mola. La tela es una tela fina. Se me cae la vela. La tela es una tela fina, no es tan gruesa como el otro chándal que tengo, pero ahora que viene el calor, pues me va a venir guay para el trabajo, además que ahí siempre hace bastante calor y tal. Es ajustable por arriba, lleva bolsillos a los lados, eso me mola, y queda muy alto, o sea, este te queda por debajo del pecho. Obviamente lo puedes ajustar, te lo puedes poner más bajo, más alto, pero eso también me gusta, pues porque, no sé, porque voy más cómoda. Otra cosita que compré y que tenía desde hace tiempo ganas es que, la verdad, yo hago un pedido así, lo pido, lo pago, no sé qué, no sé cuántos, y a la media hora ya tengo 8 cosas en el carrito. Me pedí esta falda de aquí, es una falda de pana, que sí que es verdad que no pesé mucho, que ya viene el calor, pero bueno, nena, yo me lo pongo, a mí me da igual, yo puedo tenerlo calentito, mejor que mejor. Es una falda de pana con botones. Yo este tipo de falda lo tengo en negro y en dos colores de vaquero. Y bueno, pues es una falda que está bien. Por fuera el tejido se ve bien. Los botones son de clip. Y por dentro lleva una especie de forro. Que el forro la verdad es que es una mierda. En este caso me pedí la talla L, porque como estas ni dan de sí ni nada por el estilo, pues por si acaso. Y efectivamente me ha venido bien. Otra faldita que me pedí, que esta me la pedí pues un poquito más para arreglar, es esta de aquí, que es, aunque la veáis hecha un buruño porque ni está planchada ni nada, es una falda que queda muy mona, es de tela así transparentosa pero no se te ve nada,
O sea, que te puedes poner la ropa interior del color que quieras. Lleva aquí atrás una cremallera. Y lo especial que tiene es que por debajo lleva volantitos. Aquí lleva un lazo y se abre así por la mitad. Que yo lo que voy a tener que hacer seguramente es darle aquí un punto, coserlo un poco, porque es como tela y tela se cruzan y están aquí arriba cosidas. Pero claro, tú te sientas en el metro y lo mismo se te ve todo el tesoro. Entonces claro, yo me lo voy a coser un poquito, seguramente que lo lleve con un short de estos de hacer ejercicio debajo. Pero bueno, sí, me daré un puntito y me lo cogí en la talla M. Y ya por último, de ropa, y esto es lo que os he dicho que he estrenado, que os voy a dejar una foto si puedo. Es esta camisa de aquí, que es una camisa de manga media, de color, no es un rojo, no sé cómo se estará viendo en la cámara, pero no es rojo. Es más bien como un color teja y tiene lunarcitos en color blanco. Lleva en las mangas un volante bastante grandecito, abajo lleva volante y todo esto es volante. Aquí trae un lazo para dártelo la vuelta y atártelo ya sea adelante o atrás. La tela es buena, no se transparenta nada, queda muy muy bonita, lo único que yo me pedí la talla M. Mi pecho no es muy grande, tengo una 95 más o menos, 95B, para que os situéis un poquito. Entonces del pecho no me cierra, claro que me cierra obviamente porque lleva el lazo, pero como que, ¿sabes? Como que se me va viendo todo. Entonces lo que he tenido que hacer es, ya que no lo puedo coser porque va abierto, o sea, esto se mete así como una chaqueta y luego aquí se cruza y se cierra, pues le he puesto unos imperdibles para que no se me vaya viendo todo el pechamen. Entonces ahí ya sí que queda guay. Podéis hacer eso o podéis ponerle un corchito, esto es un corchete, para cerrarlo. Pero posiblemente, a no ser que tengáis muy poco pecho y no tal y os lo cerréis del todo, posiblemente se os vea un poquito el pecho y tengáis que arreglarlo de alguna manera. Pero es una camisa muy muy bonita que sienta súper súper bien, me encanta la tela, me encanta todo y está igual 100% recomendada porque me gusta muchísimo, además arregla bastante. Vale, ya por último lo que pedí fue esas mariposas que estáis viendo, no sé si las estáis viendo, yo estoy señalando no sé para qué. Esas mariposas que estáis viendo ahí detrás. Antes, como sabéis, si os habéis fijado en el setup que solía tener, había unas mariposas pero en color rosa. Pues ya estaban, que se caían, que no pegaban, tal. Pues mira, por el precio que costaban, que no sé si eran 1 euro o 2 euros, me pedí esas, esta vez de espejo. La calidad es buena, son mariposas como de plástico, solo que el plástico es espejo. Sí que es verdad que la foto, el grosor del espejo se ve como más grande, pero bueno. Y nada, pues quedan como veis ahí. La verdad quedan chulas, traen cada una su pegatina. Seguramente veáis por mi canal más vídeos de esta temática porque me está gustando bastante la página, las calidades de la mayoría de las cosas son buenas y tardan poco en llegar, así que... Y nada más, os dejo todas mis redes sociales en la cajita de información, os dejo los links si todavía están a las prendas y si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos así, darle like, ¿vale? Apoyar al vídeo, así yo veo que os gustan, entonces hago más... tipo probándome la ropa y todo esto. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!